We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex whole. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working. Moving. On time. You make it faster, smarter, better. You can answer, is it safe? Are we ready? How do we help? You find the cause. See the options. Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por su puntual asistencia. En unos minutos daremos inicio a este webinar. La pandemia nos trae una serie de situaciones que nadie lo teníamos previsto dentro de nuestro plan de desarrollo. Anteriormente, pues se manejaba base de datos en Excel, datos sin procesar, y hoy pues ya es una situación diferente. Como alcalde es un gran privilegio poder obtener esta herramienta como es el ArcGIS para poder mejorar todos los procesos dentro de la administración. Como gestores catastrales, es una herramienta supremamente útil. Hemos dado un acierto muy importante en el desarrollo de nuestra actividad como objetivo de la conservación catastral, porque no solamente lo estamos utilizando para catastro, sino también para gobierno. Tuvimos la oportunidad de realizar la actualización catastral, pero fue mediante el modelo tradicional que se venía haciendo. En este momento, creo que con ArcGIS para catastro, el servicio que se ofrece desde la gestoría catastral, un servicio eficiente, con calidad y sobre todo oportuno para la comunidad.
Gracias a la tecnología ArcGIS y las aplicaciones que ofrece, hemos podido desarrollar en el municipio de Sesquilé nuestro mapa de servicios y ruta comercial, donde todas las personas que nos visiten en el municipio van a poder visualizar toda la oferta comercial que tiene el municipio de Sesquilé. Desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Sesquilé también hemos implementado la herramienta de ArcGIS, una herramienta que nos ha servido para organizar toda nuestra parte operativa y técnica, el control de todos nuestros instructores, control de asistencia, nos da unas estadísticas a dónde podemos hacer llegar la información y los programas que nosotros manejamos y poder distribuir de una mejor manera las escuelas de formación deportiva. Utilizamos tableros de control que nos demuestra en tiempo real dónde están nuestros usuarios. Utilizamos ArcGIS Pro de los procesos que llevamos como el ordenamiento territorial. Nuestro modelo de ocupación hoy está diseñado con las herramientas que hemos logrado a través del sistema ArcGIS. Igualmente, todo el tema de titulación de predios, legalización urbanística y legalización de ocupantes del casco urbano. Elaboramos una encuesta sobre habitabilidad. Con estos insumos obtenidos, vamos a evaluar y a obtener los déficits cualitativos y cuantitativos para establecer a qué familias podemos beneficiar con mejoramientos, construcción o compra de vivienda nueva. La Secretaría de Gobierno del municipio de Sesquilé viene adelantando a través de ArcGIS todo el sistema de información geográfica y hemos trabajado una que es el módulo de rendición de cuentas, donde nosotros vamos a encontrar en un solo lugar toda la gestión administrativa y financiera que hace la administración municipal. Y el acceder a la denuncia se dificulta mucho, de manera especial para el campesino y la gente que está más apartada en el territorio. A través de un código QR o a través de un link pueden acceder y con solamente 5 preguntas nos generan una alerta a la Secretaría Administrativa y de Gobierno para que nosotros podamos hacer esa denuncia, apoyarlos a ellos. Desde nuestro equipo utilizamos la tecnología ArcGIS Pro y la tecnología Survey 123. Esta tecnología nos permite generar formularios y generar estadísticas reales de todos los actores en el sector de educación, en el sector de salud y en el sector de programas vulnerables. Es muy cuantificable en el sentido que vamos a la población exactamente a donde tenemos focalizadas nuestras necesidades. Podemos emitir resultados reales. Es de resaltar que optimizamos en el uso del papel. Las gestoras salen a trabajar en campo con las herramientas tecnológicas, ya no utilizamos formularios y esto optimiza más los resultados y tenemos un importante ahorro y aporte a la ecología. La comunidad se va a ver beneficiada básicamente en que vamos a tomar datos reales. Uno de los primeros reconocimientos que puede recibir el municipio de Sesquilé justamente con el manejo del ArcGIS es el Big Data en época de pandemia, donde se pudo entregar una información precisa, localizar las personas que podrían ser posibles contagiados y de esa manera conocer los mapas, identificar las personas geográficamente, donde ahí nació un gran proyecto que se denominó Ciudades y Territorios Inteligentes. El futuro de Sesquilé, con el tema de Ciudades Inteligentes, puede reunir una gran información que sea administrada mediante los diferentes mapas durante las diferentes estadísticas que se puedan establecer para las tomas de decisiones que buscará mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Con la tecnología ArcGIS disfrutas lo mejor de Sesquilé. Nuevamente, buenos días, bienvenidos a este webinar Modernizando con ArcGIS la gestión de los gobiernos locales. Mi nombre es Camila Galán y en las temáticas que vamos a ver hoy me acompañan los ingenieros de solución Omar Castrillón y Catherine Peraza. A continuación, los invito para que nos respondan el siguiente sondeo.
No, el sondeo. Bueno, la pregunta que queremos compartir con ustedes para este sondeo es la siguiente. ¿Cuál de estos productos Argis conoce? Ustedes pueden dar respuesta haciendo clic sobre el círculo que encuentran antes de cada una de las alternativas. Argis Enterprise, tal vez. SideScan por Argis. Argis Urban. Argis Hub Premium. O Argis Enterprise Builder. Bienvenidas todas sus respuestas. Vamos a ver cómo nos va con este sondeo. Inicial, muy sencillo, muy fácil. Muchas gracias por su participación. Bueno, ya tenemos algunas respuestas. Ya tenemos algunas respuestas. El 64% de las respuestas obtenidas hasta este momento nos indican que son usuarios de Argis Enterprise. Solo el 4% conoce sobre SideScan for Argis. El 14% conoce lo que es Urban. El 7% de Argis Hub Premium. ¿Ve? Eso es un sondeo interesante con respecto a este Argis Hub Premium porque pensamos que lo conocían un poco más. Y finalmente, con un 21%, Argis Enterprise Builder. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, nuestras ciudades y territorios ya están alineándose a las políticas de gobierno digital, aplicando estrategias y capacidades en sus organizaciones. Esto les ha permitido identificar esta hoja de ruta importante para avanzar todos hacia la transformación digital. En este webinar, que está preparado para contarles a ustedes cómo ArcGIS es una herramienta que también está alineada a esa política de gobierno digital para que nuestros territorios continúen impulsando estrategias con asesorías consultivas que permitan fortalecer estos gobiernos gracias al portafolio de los productos desarrollados para que le faciliten a ustedes su gestión. Y así todos tengamos una visión conjunta de lo que es una ciudad inteligente. Una ciudad que le permita a sus habitantes una mejor calidad de vida, una participación ciudadana más activa, una seguridad sobre los datos personales y gubernamentales o estatales, entre otros. En la agenda de hoy, que ven en pantalla, vamos a tratar con estos temas que ustedes están leyendo. Les recuerdo que todas las inquietudes que ustedes tengan en relación a las presentaciones que vamos a realizar, las pueden dejar en el chat de este webinar. Al finalizar la sesión, tendremos un espacio para resolver todas esas inquietudes. El primer tema que vamos a ver hoy es SIC corporativo, construyendo los cimientos de su organización de una manera ágil y segura. Bienvenidos y que para todos ustedes sea un webinar muy interesante y enriquecedor. Le doy el paso a Omar Castrillón. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? No les han llegado. ¿No? ¿Me puedes compartir nuevamente? Listo. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar.
Vamos a tocar un tema muy, muy interesante que es el SIC corporativo y cómo podemos construir los cimientos de su organización de una manera muy fácil y rápida. El SIC corporativo es la sinergia entre los datos, la tecnología y el conocimiento. Y este conocimiento y tecnología desde una perspectiva espacial nos va a permitir a nosotros utilizar una serie de herramientas, servicios y ciencia de la información que está dispuesta para nosotros para poder solucionar una gran cantidad de problemáticas a las cuales nos enfrentamos en el día de hoy. El SIC corporativo cumple algunos elementos principales o niveles principales, como por ejemplo el operativo, donde a diario nos encontramos con todos esos flujos de trabajo o tareas que realizamos en oficina, en campo y en otros ámbitos que realmente al interior de nuestras entidades son de bastante importancia y que se alinean a los diferentes elementos misionales. También un nivel táctico donde podemos definir todas las estrategias y donde podemos tomar las decisiones a corto y mediano plazo que nos van a permitir cumplir con esos objetivos. Y también un SIC estratégico. Esto nos va a permitir no solamente contar con la parte operativa y táctica, sino poder llevar todas esas decisiones y toda esa información a escenarios alternativos y a diferentes simulaciones que nos va a permitir, de cierta manera, adelantarnos un poco a lo que podría suceder y de esa manera tener muy buenos elementos para la implementación de nuestro SIC. El SIC tiene características importantes, es único. ¿Por qué? Porque toda nuestra organización, todos nuestros usuarios van a poder estar conectados y van a poder comunicarse entre sí. También es integral, y es integral porque nos va a permitir que todos los servicios, todo lo que nosotros tenemos allí, lo puedan utilizar todos estos usuarios desde las diferentes áreas. Y por último, es un sistema integrado. Todas las personas en cualquier momento, en cualquier lugar, van a poder conectarse a este sistema. Para poder lograr con éxito que el SIC corporativo sea fuerte en nuestra organización, es necesario seguir unos pasos que nos van a permitir ir madurando la forma como trabajamos. Este primer paso es la implementación de proyectos. Y creo que muchos de ustedes empezaron de esta forma, implementando proyectos con datos crudos, información no estructurada, análisis muy rápido y crear un mapa muy sencillo. Posteriormente fuimos madurando y creando bases de datos locales, donde fuimos organizando información, gestionándola de mejor forma para poder alinearnos a esos procesos misionales y acceder rápido a la información. Y por último, con la aparición de ArcGIS Online, pues tenemos una gran herramienta que nos permitió llevar toda esa información a servicios web, aplicaciones de uso interno, comunicación entre las áreas y sobre todo mapas y productos cartográficos de mayor alcance. Y aquí es donde podemos hablar un poco de la importancia de ArcGIS Enterprise y cómo este nos permite llegar a ese siguiente paso, y es el SIC corporativo. Poder tomar toda nuestra tecnología de vanguardia y utilizarla, crear grupos especializados, bases de datos centralizadas donde todos los usuarios pueden compartir información, crear portales y sitios y sobre todo esquemas de colaboración a través de aplicaciones móviles, a través de aplicaciones de escritorio, tableros de control y otras aplicaciones web que nos van a permitir extender toda esa información para ustedes. Algunos de los beneficios importantes dentro del SIC corporativo son los siguientes. Primero, la conexión entre áreas. Y la conexión entre áreas es importante porque estos beneficios realmente nos permiten abordar problemáticas que normalmente nosotros encontramos en nuestros gobiernos. Podemos comunicar de una manera simple, procesos unificados y una eficiencia laboral. El segundo beneficio muy importante es la implementación de estándares. Con la aparición del SIC corporativo, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online y estos esquemas de colaboración, podemos compartir la información de una forma muy sencilla y que cualquier persona la pueda utilizar. También contamos con priorización de recursos. ArcGIS nos va a presentar todas las herramientas importantes para generar victorias tempranas, reducción de pérdidas y recursos gestionados. Recordemos que estas victorias tempranas nos las ofrece el sistema a través de aplicaciones fáciles de implementar, asistentes que nos ofrecen una gran cantidad de herramientas que seguro ustedes sacarán el máximo provecho de ellas. También la gestión de la información no se queda atrás. Es una información centralizada, organizada e integral. Con esto vamos a evitar redundancia de información, que tengamos una integridad de los datos bastante fuerte y que evitemos que hayan islas de información por allí trabajando sin ningún control. También nos encontramos con la mejora en la toma de decisiones, y es que el SIC corporativo es lo que permite esto. Mejora la planificación de todos nuestros procesos, me permite mejorar de cierta manera todos esos procesos misionales que estamos implementando y predecir futuros comportamientos que seguramente van a ser de utilidad para nosotros. Y por último, la implementación de la infraestructura geoespacial, que no se queda atrás y es el siguiente paso en esa evolución del SIC corporativo, y es crear todo un ambiente de participación ciudadana
servicios web, integración y sobre todo la creación de portales entre diferentes entidades. Esta infraestructura geoespacial de la que hablamos, que es el futuro, parte a través de nuestro SIC corporativo, brindando elementos de interoperabilidad, mejores servicios y servicios transparentes, una seguridad en cuanto a la comunicación de la información y sobre todo la creación de metadatos. No se nos olvida los metadatos, sabemos que son muy importantes y nos van a permitir encontrar nueva información. Y aquí podemos ser parte de un nodo como por ejemplo IDEC, poder compartir información, poder empezar a crear un sistema mucho más grande, buscar y descubrir nuevos datos y vamos a empezar a ser parte de esta IDEC geoespacial un poco más grande. Información de salud, agricultura, ambiente, transporte y poder generar algo muy importante que es el sistema de sistemas. Aquí vamos a tener la posibilidad de integrarnos y usar toda esta información. La infraestructura geoespacial brinda muchas tendencias que están muy orientadas sobre todo a la alineación del SIC corporativo, entre ellas los estándares abiertos. Recordemos que ARDIS es un sistema abierto, interoperable, que nos ofrece la eficiencia y la innovación en cuanto a todas las herramientas y es aquí donde tenemos un gran fuerte. La ciencia abierta. En la actualidad la ciencia de datos, la analítica, el Big Data, que más adelante vamos a hablar de ella, nos ofrece que estos sistemas interoperables sean fáciles de utilizar y fáciles de implementar. La inteligencia de ubicación, que es tan importante para la toma de nuestras decisiones, poder llevar toda esa información al siguiente paso en un contexto de ubicación. Los gemelos digitales, que es una tendencia importante en la actualidad, la representación del mundo virtual en cuanto a los procesos que implementamos. Inteligencia artificial, no podemos dejar de hablar de ella. Datos de ubicación como conductores en cuanto a la automatización de procesos, predicción de datos y ventajas competitivas respecto a otras entidades u organizaciones. Y bueno, muchos más elementos que seguramente a través del SIC corporativo vamos a poder utilizar, elementos como GeoEvent, GeoAnalytics, las nuevas herramientas como por ejemplo ArcGIS All Source, ArcGIS Knowledge, que nos van a permitir sacar el máximo provecho de esa información. Pero para esto voy a darle paso a Catherine, que nos va a hablar cómo todas esas herramientas nos ayudan a nosotros en la planeación territorial y cómo vamos a revolucionar esa cartografía desde la captura de información. Adelante, Catherine. Hola, ¿cómo están? Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Omar. El día de hoy quiero contarles sobre cómo la planeación territorial y con nuestras herramientas ArcGIS apoyan y revolucionan todo este proceso que hacemos en las entidades de gobierno local, desde la captura hasta la toma de decisiones. Como sabemos, la planeación territorial es un proceso que consiste en coordinar acciones entre diversos actores del territorio, bien sea el sector público, el sector gobierno, la comunidad, la academia, entre otros, para coordinar acciones que nos permitan alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible, ya que una buena administración del territorio y sus recursos crea una sinergia que nos va a permitir a todos alcanzar objetivos diversos que mejoren la calidad de vida de la comunidad en general, lo que buscamos en nuestras entidades territoriales con la gestión que hacemos. Para realizar una planeación territorial y toma de decisiones asertiva, es necesario conocer el territorio con la mayor precisión posible. Por eso, la importancia de los sistemas de información geográfica y todas las herramientas que ArcGIS tiene para ustedes. Las tecnologías que nos facultan abstraer y modelar el territorio juegan un papel muy importante. El sistema ArcGIS cuenta con herramientas que les permiten desde la captura y administración de los datos, como también herramientas nuevas que hoy les vamos a presentar. Por ejemplo, SiteScan for ArcGIS para mapear, procesar datos e insumos y generar productos derivados de fotografías aéreas que pueden ser capturadas con drones. También vamos a poder utilizar herramientas como ArcGIS Urban, que posibilita una visualización en la web potente para un mejor acercamiento a la realidad del territorio y su planeación y posibles escenarios. SiteScan y ArcGIS Urban funcionan como un software en la nube y son diseñados para revolucionar la cartografía desde la captura hasta la decisión en el territorio.
El siguiente flujo de trabajo de mapeo de la realidad y visualización del territorio están enmarcados en el municipio de Gramalote, norte de Santander. Si recuerdan, en el año 2010, a causa de una remoción en masa producto de la ola invernal y una falla geológica, el gobierno nacional y local tuvo el reto de planificar y reconstruir el nuevo Gramalote, objeto de nuestro estudio, que hoy vamos a visualizar. Para continuar con la planeación de este municipio y seguir dando calidad de vida a sus habitantes, utilizamos la aplicación SiteScanFly, que nos permitió planear y diseñar efectivamente el vuelo autónomo de la flota de drones que utilizamos para mapear la realidad del territorio a través de la captura parametrizada de imágenes aéreas. Una vez completado el vuelo, se subieron los datos a la nube junto a los puntos de control de tierra con la aplicación SiteScan Manager. Se realizó la administración del proyecto, como el procesamiento fotogramétrico de los datos capturados por los drones, obteniendo, por ejemplo, un ortofotomosaico, el modelo digital de terreno, bien sea de toda la zona o de un extent específico que deseara. También, gracias a esta aplicación, se puede de una manera muy fácil, realizar mediciones como perfiles de elevación, o también podemos hacer vistas previas en 2D y en 3D. Como se dan cuenta, la exploración del nuevo Gramalote, inclusive con la malla texturizada del territorio, es muy fácil ahora con SiteScan. Como contaba Omar, nuestro sistema es interoperable. De este modo, los productos que realizamos en SiteScan podemos traerlos de una manera fácil a escenas web o, por ejemplo, también al software ArcGIS Urban, la nueva solución web que está revolucionando la planeación en los territorios y que muchos ya utilizan. También, al agilizar la creación, visualización y análisis del impacto de los planes o proyectos urbanísticos. De esta manera, la Secretaría de Planeación de Nuevo Gramalote contó con una herramienta que le permite fácilmente evaluar diferentes escenarios de planes parciales, asignación de usos del suelo, también evaluar las diferentes clasificaciones que se pueden dar en el territorio, proyectos inmobiliarios, según las normativas de ordenamiento territorial que tengamos para nuestros municipios o departamentos. Como ven, la consulta, análisis y edición de la información se puede realizar a nivel zonal o puntual, predio a predio. Gracias a la facilidad de trabajo con estas aplicaciones, ArcGIS, junto a las administraciones municipales y departamentales, pueden innovar día a día en la manera como se planean los territorios de una manera muy fácil. Ahora, queremos hablarles sobre la inteligencia geoespacial, Big Data y analítica hacia un futuro sostenible. Omar, cuéntanos. Gracias, Katy. Bueno. Bueno, vamos a hablar entonces de todo lo que sucede. Regálenme un segundo, por favor. Tenemos unas pequeñas fallas técnicas que ya estamos corrigiendo. Nuevamente, por favor, me regalas el paso. ¿Listo? Bueno. No. Listo, ya un segundo. Mm.
Un segundo, por favor. Listo. Bueno. Ahora vamos a hablar entonces de inteligencia geoespacial, Big Data y analíticas y un futuro sostenible. Y primero quiero arrancar con qué es Big Data. Gartner define Big Data como el conjunto de datos o combinación de conjunto de datos de gran volumen, de gran extensión, de gran complejidad, que nos va a permitir poder procesar información a través de diferentes características. Y se reconoce el Big Data como los datos de las 3B. Información de alto volumen, de alta velocidad y de alta complejidad. Generalmente cuando estamos haciendo analítica y análisis espacial, cuando nos enfrentamos a este tipo de información, requerimos sistemas un poco más robustos y complejos para poder analizar este tipo de datos. Sin embargo, el Big Data nos ofrece grandes características, como por ejemplo, la toma mejorada de decisiones, me permite también el descubrimiento de conocimiento. Generalmente transformamos los datos en información para poder hacer análisis espacial, para poder generar productos cartográficos o para poder generar un reporte, pero en este caso con el Big Data vamos a poder descubrir nuevo conocimiento y aplicarlo a las necesidades que tenemos dentro de nuestras entidades. Y por último, la optimización de recursos. Uno de los grandes factores de importancia que tiene el Big Data es que todos esos procesos de analítica, de transformación de información y de poder tomar esos grandes volúmenes de datos, los podemos aplicar de una forma muy sencilla a través del sistema de información corporativo. ¿Cuáles son algunos de estos datos que generan conocimiento? Dentro de ArcGIS Enterprise, dentro de nuestra infraestructura geoespacial, tenemos un conjunto de datos que nos permiten generar ese conocimiento. Tenemos principalmente información no estructurada, información tabular e información vectorial, que es la información que normalmente nosotros utilizamos en nuestros proyectos. Posterior a esto nos vamos a encontrar ya con información asociada a imágenes, datos LiDAR, nubes de puntos, información de terreno, modelos digitales de elevación, boxes y otro tipo de información que nos va a permitir a nosotros extraer datos de este tipo de información raster que es tan completa y que podemos ir mejorando, como les decía ahora, paso a paso en esa maduración en cuanto al uso de los sistemas de información geográficas. También contamos con información un poco más interactiva, como por ejemplo el Full Motion Video, que me permite extraer información a partir de video, datos en 3D, como nos mostraba ahorita Catherine con City Engine y Urban, información proveniente de datos CAD o BIM y también datos gráficos que los podemos trabajar desde ArcGIS Knowledge. Y por último tenemos datos de Big Data, información en tiempo real y datos multidimensionales que nos van a ir aportando nueva información, nuevos digamos componentes sobre los cuales podemos analizar estos datos y tomar mejores decisiones. Por otro lado tenemos la ciencia de los datos. La ciencia de los datos es el estudio de los datos con el fin de poder extraer esa información significativa dentro de nuestras entidades, dentro de nuestros gobiernos para tomar mejores decisiones. El enfoque de la ciencia de datos es un poco más multidisciplinario, ya que abarca diferentes campos desde la analítica, la inteligencia artificial y la ingeniería de la computación. Tenemos, por ejemplo, exploración de datos donde podemos reconocer y hacer una descripción inicial del conjunto de datos que estamos trabajando. Modelamiento de información, que es muy, muy importante porque podemos crear modelos, entrenarlos y extraer información de una manera rápida. Optimización de recursos, que nos va a permitir en el menor tiempo posible, con la menor cantidad, digamos, de infraestructura y de recursos, poder contar con muy buena información, muy buenos datos para poder posteriormente analizarlos. Y aquí es donde entra una serie de herramientas importantes desde ArcGIS Pro, Python, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online incluso, que nos va a permitir analizar esta información, clasificar estos datos de acuerdo a nuestras necesidades y sobre todo poder interpretarlos de una mejor manera. Entonces la ciencia de los datos no solamente me brinda la posibilidad de estudiar esta información, sino de interpretarla, clasificarla y analizarla. Dentro de esta ciencia de datos espaciales nos encontramos con elementos como la posibilidad de determinar relaciones, poder conocer cómo los elementos se relacionan entre sí. Podemos contar, por ejemplo, con información asociada a censos y conocer cuáles son las personas más vulnerables, descubrir nuevas ubicaciones,
donde, por ejemplo, podemos colocar un nuevo negocio, podemos enfocarnos hacia una estrategia de enfoque, en este caso para las personas más pobres. También nos vamos a encontrar con elementos como, por ejemplo, la detección de patrones, donde podemos conocer cómo la información se comporta en diferentes eventos, en este caso, embotellamientos, trancones u otro tipo de información importante. También vamos a contar con la posibilidad de realizar predicciones. Como hablábamos ahorita, poder realizar predicciones sobre los datos nos va a permitir adelantarnos y conocer hacia el futuro qué podemos realizar. Y por último, y no menos importante, hallar rutas. Hoy en día el tema de movilidad en Bogotá y en otras ciudades es muy, muy importante y debemos afrontarlo de tal forma que podamos hallar las mejores rutas para llegar de un lugar a otro. ArcGIS ofrece un marco de trabajo y unas herramientas que nos va a permitir trabajar con todo este tipo de analítica y llegar a mejores resultados. Contamos con herramientas para poder capturar la información, como decía ahorita Catherine, desde información capturada de drones, información no estructurada, información cruda, vamos a poder tomar esa información y modelarla, crear mejores procesos que nos permita hacer predicciones y analítica, almacenar los resultados de esa información a través de data store multidimensionales, información que nos permite extraer datos en tiempo real, poder mantener y preparar esta información para otro tipo de procesos, para otro tipo de áreas y para otros sistemas que seguramente van a colaborar con nosotros. Un acceso mucho más sencillo a la información. Nuestro sistema permite de una manera fácil compartir los datos, colaborar con otras entidades y de esa manera ir generando ese sistema de sistemas. Y también tenemos la capacidad de visualizar la información con herramientas que van desde un simple visor hasta herramientas más complejas como el análisis en tres dimensiones, realidad aumentada, que ahorita vamos a visualizar. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo en Cúcuta, a través de un método indirecto, se está tomando información raster para extraer y clasificar información, en este caso, de catastro. Como podemos ver, a partir de Deep Learning o Machine Learning, podemos crear modelos fáciles de implementar y clasificar información. También en el proyecto Barranquilla Inteligente se creó una asociación con Waze para poder extraer información detallada, poder generar información que nos permita conocer dónde hay atascos, dónde hay embotellamientos, cuáles son algunas irregularidades en cuanto a la información que podemos presentar, en este caso, información de tráfico y todo relacionado a nuestro ecosistema de ArcGIS. Ahora les voy a mostrar cómo crear impresionantes visualizaciones sin tener que escribir una línea de código o con los asistentes que tiene nuestra tecnología. Lo primero es ArcGIS Experience Builder. ArcGIS Experience Builder es una tecnología que ha venido evolucionando a partir de lo que antes conocíamos como el Web App Builder y que nos permite crear experiencias web muy personalizadas que nos permite interactuar con información de manera dinámica y sencilla. Les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo que es este catálogo visual de peces que se llama Catfish Colombia, donde podemos explorar gran cantidad de especies de peces, podemos conocer cuáles son sus diferentes características, cuáles son fotografías asociadas a estos, en dónde se encuentran, estados de conservación, si esas especies migran o no, y adicional a esto podemos conocer cuál es la distribución geográfica o dónde se encuentran este tipo de animales. Esto nos va a permitir de una manera muy fácil y sencilla contar con diferentes experiencias. También tenemos experiencias inmersivas en tres dimensiones. En la actualidad, ArcGIS tiene un conjunto muy amplio de herramientas que nos permiten crear animaciones que vamos a poder ir utilizando en diferentes aspectos. Vamos a poder utilizar elementos o más bien integrarnos a tecnologías como Unreal Engine, Unity, que nos va a permitir crear experiencias bastante novedosas de información que tal vez anteriormente podía ser aburrida visualizarla en un simple visor. Y también poder utilizar la realidad aumentada y la realidad virtual para integrar datos geográficos e incluso, ¿por qué no?, generar juegos. Los desarrolladores van a tener nuevas oportunidades de crear nuevas experiencias. Hablemos un poco de la realidad aumentada. Y aquí vamos a hablar de cómo en la innovación de nuestro territorio a través de la realidad aumentada podemos utilizar objetos virtuales, mezclarlos con información del entorno físico y con la tecnología actual de gafas, dispositivos móviles y demás para poder situarnos en un entorno y conocer información adicional que nos permita modelar el terreno, conocer puntos de interés, redes de distribución, por ejemplo, de agua, de gas, entre otros, y poder complementar aún así más la forma en cómo visualizamos la información. Dentro de la realidad aumentada nos vamos a encontrar también con un
Proyecto muy, muy interesante que es Unidos por los Bosques. Es un proyecto que se implementó en realidad aumentada que nos va a permitir visualizar el Parque Nacional de la Serranía de Chiribiquete, que es uno de los más grandes sistemas de parques de Colombia, con una extensión de aproximadamente 3 millones de hectáreas, donde hay una gran cantidad de información de biodiversidad y donde vamos a poder conocer cómo los departamentos del Guaviare y el Caquetá han ido protegiendo esta biodiversidad y cómo podemos adentrarnos a este tipo de sistemas y visualizar la información de otra manera. Otra forma de visualizar o de innovar también es la realidad virtual. Y aquí lo que vamos a hacer es mezclar imágenes generadas por computador o imágenes simuladas digitalmente con datos y con tecnología, en este caso como los Google Glass o como otro tipo de tecnología que nos permita a través de una interfaz visualizar esta información. Aquí también podemos sacar el máximo provecho a los datos, poder establecer diferentes formas de visualización y para poder realizar esto nos encontramos con una tecnología que nos va a permitir utilizar ArcGIS Urban con el SDK de Runtime para poder generar estas experiencias de realidad virtual. Y, ¿por qué no?, utilizar Unity para generar estos ambientes de colaboración, no solamente en cuanto a la visualización de información, sino poder desarrollar juegos que nos permitan sacar el máximo provecho a la localización de la información. Bueno, ahora voy a darle paso a Catherine, que nos va también a contar cómo desde las iniciativas y el compromiso con la comunidad para fortalecer la gobernanza. Dejo a Camila para que nos cuente un poco de estas iniciativas. Gracias, Omar. Dame un segundo. Por favor, ¿me confirman si ya están viendo la pantalla? Muchas gracias, Omar. Muy interesante todo ese tema de realidad virtual, de Big Data. Y pues esto nos lleva a otro tema importantísimo dentro de nuestros territorios, que es la gobernanza. La gobernanza, que es la realización de las relaciones políticas entre los diversos actores involucrados en el proceso de decidir, de ejecutar y de evaluar todas aquellas propuestas que van a ayudarnos en el desarrollo y en la sostenibilidad de nuestro territorio. La interrelación equilibrada entre el gobierno y la comunidad. En el desarrollo de las estrategias para la gobernanza, ArcGIS también tiene herramientas para la participación ciudadana, para la innovación de la gestión pública y para la transparencia y acceso a la información. Es una visión conjunta para la construcción de ciudades inteligentes. Todas estas herramientas están enfocadas para que esa visión conjunta nos ayude en nuestros territorios a seguir fortaleciendo ciudades inteligentes. Y estas herramientas las enmarcamos en lo que nosotros llamamos o conocemos como infraestructura geoespacial. Catherine nos contará un poco más en detalle acerca de esta infraestructura geoespacial. Claro que sí, Camila. Continuando con el desarrollo del temario, entonces, los sistemas de información son fundamentales en las entidades territoriales, como por ejemplo los SIC o ahora WebGIS, que al ser un sistema de sistemas enmarcado en una infraestructura geoespacial, permiten una gobernanza colaborativa, algo muy importante para nuestras entidades. Con esta implementación del SIC corporativo, de estas nuevas tecnologías, de seguir robusteciendo sus sistemas, ustedes no solamente cuentan con un sistema de registro y transacciones de datos del territorio, también van a poder contar con un sistema de conocimiento o analítica, que es donde transformamos los datos en información. Y también vamos a contar con un sistema de compromiso,
donde a través de herramientas, mapas y aplicativos hacemos difusión y comunicación de la información estratégica para el conocimiento territorial y la interacción con la comunidad. En este sistema encontramos una herramienta muy poderosa para fortalecer la gobernanza, las iniciativas que permiten a las entidades territoriales interactuar efectivamente con la comunidad, el público en general o las entidades estratégicas para que comprendamos y abordemos mejor las necesidades y problemáticas del territorio. Las iniciativas son un sistema o marco unificado de participación, colaboración, comunicación y compromiso entre el gobierno, la comunidad y actores estratégicos. Las iniciativas son desplegadas con la tecnología de ArcGIS Hub Premium, que también es apoyado por ArcGIS Online, donde sus herramientas contribuyen a eliminar esa brecha que a veces tenemos entre el conocimiento y la acción a través de interacciones fluidas, personalizadas, donde la comunidad puede inclusive registrarse con su red social a través de un usuario y una contraseña. De este modo podrán acceder a la plataforma principal de ArcGIS Online para colaborar en pro de su bienestar y así atender todas las necesidades en las diversas temáticas que tenemos en el territorio. Cami, cuéntanos un poco sobre los diferentes ejemplos que traemos para el día de hoy. Claro que sí, Katherine. Dame un minuto y comparto la pantalla para darles a conocer acerca de algunos ejemplos sobre esas iniciativas. ¿Están viendo mi pantalla? Pero no la ves completa. Espera. ¿Qué pasó? No me deja. Ya. Bueno, la primera iniciativa, todavía no lo ven. Espérame que otra vez algo pasó aquí. La primera iniciativa se desarrolló por la preocupación de una comunidad en la cual, viendo sus indicadores ambientales, se dieron cuenta que había altos valores para el dióxido de carbono, había altos indicadores en cuanto a la polución y la lluvia ácida. Esta iniciativa en la ciudad la llamaron el reto de la ciudad y los árboles. Consistió en que cada uno de los habitantes debía sembrar un árbol. A través de ArcGIS Hub y sus aplicaciones, esto les permitió a la comunidad solicitar los insumos con la empresa encargada para la plantación de los árboles. Estos ciudadanos pudieron geocodificar sus árboles sembrados y posteriormente pudieron ver todos los análisis y el seguimiento a los indicadores de esta importante iniciativa ambiental. La segunda iniciativa que se desarrolló en la ciudad de Oakland y buscaba aumentar la contribución de los ciudadanos para tener un territorio limpio, ambientalmente más amigable. Los voluntarios de esta comunidad se inscribían a través de un formulario, registraban su disponibilidad de tiempo y espacio para trabajar en pro de esas acciones de limpieza, de siembra y de cuidado de su ciudad para el mejoramiento y la participación en obras públicas. Así embellecieron y limpiaron y reforestaron su territorio. En esta iniciativa de invierno, como en las anteriores, también creemos que se puede replicar aquí en Colombia, por ejemplo, para las épocas de lluvias. Esta iniciativa fue enfocada hacia la gestión de riesgos y prevención de desastres, buscando mejorar la atención en emergencias en épocas de invierno a través de la participación e interacción con el hub de la comunidad que se vio afectada con el tema invernal. Finalmente, compartimos con ustedes
una iniciativa local. La Secretaría Distrital de Planeación lanzó esta iniciativa para implementar en conjunto con la comunidad proyectos para potencializar el desarrollo económico y el desarrollo sostenible y turístico de la ciudad. Por ejemplo, la comunidad postuló el desarrollo de una ruta de observación de aves, donde los guías son jóvenes sin empleo. La entidad dispuso todos los recursos, entre ellos la tecnología para el mapeo y la difusión de la información de la ruta ecoturística. Veamos con Catherine cómo el sistema ArcGIS es un facilitador tecnológico para la solución de los desafíos en nuestro territorio. Bien. Como nos mostraba Camila, todos estos ejemplos de iniciativas en efecto fortalecen la gobernanza, esa interrelación equilibrada que necesitamos de participación, comunicación y compromiso para tener interacciones estratégicas que nos den una visión conjunta en pro del bienestar de nuestra comunidad y aporten a la construcción de una ciudad inteligente. En pantalla están viendo otras ideas que pueden implementar con su ArcGIS Hub Dreaming. No olviden consultarnos si tienen alguna inquietud. Para finalizar el temario de hoy, quiero contarles sobre las soluciones que tenemos para los gobiernos locales y afrontar los nuevos desafíos que vamos encontrando en los territorios. Debido a nuestra experiencia, como saben, tenemos más de 150 clientes en gobierno local, hemos podido ver que ustedes necesitan observar, inventariar, reportar, vigilar, identificar, monitorear, integrar oportunamente todos los eventos que suceden en el territorio. Por eso, nuestra tecnología y el sistema ArcGIS les permite fortalecer la gestión, la toma de decisiones y prestación de servicios. También sabemos que ustedes necesitan rápidas implementaciones, disminuir costos de adquisición de soluciones tecnológicas, alinearse a normativas oficiales como la del MINTIC y el gobierno digital, mejorar la eficiencia en sus flujos de trabajo, centralizar y disponer la información de una manera fácil con todo su público, tanto interno como externo. Las soluciones ArcGIS entonces son un conjunto de aplicaciones, herramientas, mapas, diseñados especialmente para ustedes para que aborden de manera ágil y eficiente los desafíos, objetivos y flujos de trabajo que tienen las entidades territoriales alineados a normativas del orden nacional. Estas soluciones son desarrolladas por Esri Colombia y por sus business partners, que garantizan implementaciones rápidas, cumplen con normativas, son fáciles de adquirir, de fácil uso. Estamos en Colombia compra eficiente y que van a seguirlos impulsando en su proceso de transformación digital y desarrollo de comunidades inteligentes. Adicionalmente, recuerden que ustedes solamente nos tienen que entregar los datos. Nosotros nos encargamos de estructurarlos, hacer los flujos de trabajo, dejarles licenciamiento ArcGIS para que potencialicen los SIC y también entrenamos a sus profesionales para que manejen estas soluciones. Quiero invitarlos a escanear el código QR que hay en pantalla. Allí van a poder ver la página web del portafolio de nuestras soluciones. Les voy a contar rápidamente cuáles son. Tenemos una solución para el observatorio y análisis del delito, que es una solución que es importante controlar y monitorear en nuestros territorios. También tenemos una solución para la rendición de cuentas. Recuerden que prontamente ustedes tienen que hacer la audiencia pública de rendición de cuentas. Tenemos una herramienta que les va a permitir comunicar todos los resultados de gestión de su administración territorial. También está la solución Realindera, que les va a permitir agilizar el reporte de linderos que tienen que hacer en las oficinas de catastro y de planeación, pasando de días a 3 sencillos clics. También la solución ArcSapi, para estas entidades que tienen SAP, también lo van a poder integrar con ArcGIS, pudiendo hacer flujos de trabajo mucho más eficientes para administrar los bienes de la entidad territorial. La solución ArcGIS para vigilancia y control de licencias de construcción, que es
algo propio de las dinámicas urbanísticas de nuestro territorio y que nos puede ayudar a mejorar la captación de recursos. También la solución ARGIS para el Sistema de Inventario Nacional de Carreteras o SINC, que como todos sabemos es un reporte que ustedes deben hacer al Ministerio de Transporte. Y por último, la solución ARGIS para Catastro Multipropósito, que es la tecnología más estable para la gestión catastral. Esta solución va a apoyar cualquiera de los procesos catastrales que ustedes deseen implementar, desde la formación o actualización, conservación y difusión. Recuerden que nosotros estamos alineados a las normativas y a los lineamientos técnicos actuales, como por ejemplo la resolución 1149. Estamos trabajando con el nuevo origen nacional de coordenadas, también la última versión del modelo LADM-COL, y utilizamos la tecnología de punta de Parcel Fabric para una mejor administración y manejo de los datos prediales. Estamos en la capacidad de administrar todos los flujos de trabajo de la Oficina de Gestión Catastral, desde la atención al público, la recolección de información, los diferentes trámites y también la difusión de los datos. No duden en contactarnos si tienen inquietud de alguna de estas soluciones. Por último, quiero dejarlos con un sondeo. Cami, cuéntanos sobre el sondeo, por favor. Gracias, Catherine. Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional antes del sondeo, por favor recuerden que la pueden dejar en el chat. Y aquí está el sondeo. ¿Cuál de los productos ArcGIS estaría dispuesto a implementar? Este sondeo y esta pregunta, después de haber conocido el alcance y las características de esas herramientas ArcGIS que nos van a ayudar con los temas de gobernanza. ArcGIS Enterprise, SideScan for ArcGIS, tal vez Urban para ayudarnos a organizar nuestros territorios. ArcGIS Hub Premium para el desarrollo de todas esas bellas iniciativas que nos contaba Catherine y que pudimos ver en este webinar. O tal vez ArcGIS Enterprise, ArcGIS Experience Builders. Bueno, bienvenidas todas sus respuestas. Recuerden que pueden hacer clic en el círculo o en el cuadradito que está en cada uno de los productos. Ah, dice que los organizadores y panelistas no podemos votar. Yo escogería una, pero ¿cuál escogerías tú, Omar? Definitivamente ArcGIS Hub Premium para colaborar con entidades, con la ciudadanía. Creo que es una muy buena opción. No sé si ya tengamos respuestas. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, el producto que más interés despertó para nuestros asistentes fue ArcGIS Urban con un 57%. Luego, ArcGIS Enterprise. En el tercer lugar, Experience Builder. Y por último, Site for ArcGIS. Muchísimas gracias a todos por participar en este sondeo. A continuación, entonces, vamos con la sesión de preguntas. Bueno, aquí en el chat encontré unas preguntas. Primero, con ArcGIS Online está incluido el ArcGIS Hub básico. Perdón, si tengo licenciamiento ArcGIS Online, ¿puedo construir iniciativas? Karen, ¿tú qué dices? Si yo tengo ArcGIS Online, ¿ya con ArcGIS Online puedo generar iniciativas para la comunidad? Para todos nuestros usuarios, recuerden que con el licenciamiento de ArcGIS Online que ustedes ya cuentan, pueden hacer sitios con ArcGIS Hub básico. Digamos que el licenciamiento de ArcGIS Online les incluye inmediatamente ArcGIS Hub básico, que les permite hacer sitios web, geoportales tradicionales y habilitar los datos abiertos. Pero si queremos crear estas iniciativas que le permiten a la comunidad, por ejemplo,
crear contenido, podemos hacer una interacción mucho más directa, podemos ver la identidad de las personas, crear equipos para lograr atender una necesidad, necesitamos subir nuestro licenciamiento a una categoría premium. Entonces, vamos a tener que adquirir ArcGIS Hub Premium. Gracias, Katherine. Otra pregunta. ¿Puedo solicitar una cita con ustedes para conocer un poco más de las soluciones y productos ArcGIS expuestos en esta sesión? Claro que sí, Cami. Sin ningún problema, todos nuestros clientes nos pueden solicitar una asistencia más personalizada. Sé que el tiempo fue corto para todas estas innovaciones que mostramos. Estoy seguro que muchos quedaron con ganas de saber más de Big Data, del Hub Premium, del tema de Side Scan y cómo se integra con otras aplicaciones. Entonces, al final de la presentación vamos a dejar un QR de contáctenos, también nuestros correos y nos pueden escribir y allí podemos hacer una demo, una demostración enfocada a su necesidad o podemos hacer una reunión estratégica para que conozcan mucho más de estas tecnologías que tenemos para modernizar la gestión territorial. Gracias, Katherine. Aquí hay otra pregunta. ¿Side Scan va adjunto a DroneToMap? Bueno, el licenciamiento de SideScan es aparte de DroneToMap. Recuerden que SideScan y DroneToMap son software as a service, son suscripciones aparte también de ArcGIS Online. Entonces, si ustedes quieren utilizar el SideScan para hacer su planeación de vuelos y demás son derivados de productos, también podemos asistirlos con la oferta y demostración de este producto. Gracias, Katherine. Bueno, la última pregunta por cuestión de tiempo. Si no cuento con un amplio conocimiento o un equipo SIG en mi entidad, ¿puedo implementar soluciones ArcGIS? Omito, cuéntanos. Bueno, sí, sí se puede, claro. Recordemos que todas nuestras soluciones son de fácil adquisición, son de fácil implementación, despliegue y uso. Desde ESRI Colombia contamos con un equipo muy amplio que tiene mucha trayectoria y mucho conocimiento, que son profesionales y que van a poder implementar esos flujos de trabajo al interior de las entidades, al interior de su organización. Les va a permitir transferir el conocimiento para que ustedes puedan seguir utilizando la solución, para que los profesionales de su entidad la puedan manejar y puedan aprovecharla al máximo. Entonces, sí. Sí es posible, como les decía, tenemos todo el acompañamiento desde ESRI Colombia para ustedes para que puedan sacarle el máximo provecho a nuestras soluciones. Bueno, vamos con otra. ¿Cómo se puede integrar inteligencia artificial con los productos ArcGIS? Bueno, en la actualidad contamos con una gran cantidad de elementos dentro del ecosistema de ArcGIS que van a poder utilizar esta analítica, Big Data y ciencia de datos. Por ejemplo, contamos con roles que se pueden integrar a nuestro SIG corporativo, como por ejemplo GeoAnalytics y GeoEven, que van a estar en contacto, perdón, en constante captura de información proveniente, por ejemplo, de sensores IoT, información de temperatura, precipitaciones y demás. Y GeoAnalytics va a analizar esa información en tiempo real para poder obtener datos que nos permitan tomar decisiones. También contamos, por ejemplo, con ArcGIS All Source, que me va a permitir conectarme a diferentes fuentes de datos también para utilizar información de, digamos, data store espacio-temporales que nos permitan, en ese caso, analizar y poder estudiar la información. También contamos, por ejemplo, con ArcGIS Knowledge, que también me va a permitir tomar toda esa información, poder relacionarla y también extraer información de bastante importancia y que nos va a permitir a nosotros tomar muchas decisiones. Y por último, hay un producto que se está, digamos, manejando bastante en esta última versión de ArcGIS, que es el ArcGIS Deep Learning Studio, que es un producto que les va a permitir a ustedes no solamente utilizar herramientas y funcionalidades de Machine Learning, Deep Learning, sino que poder crear flujos de trabajo que les permitan extraer información de imágenes, de Big Data y información de data store espacio-temporales para poder sacarle el máximo provecho a los datos que están en su entidad. Quiero adicionar algo a lo que nos acabó de comentar Omar.
No se pierdan la conferencia de usuarios. Camilla los va a invitar oficialmente, pero sé que va a haber una demostración que va a mostrar cómo la inteligencia artificial se integra, por ejemplo, con el SIC corporativo y ArcGIS Enterprise. Entonces, a la persona que nos hizo esa pregunta, la esperamos en la conferencia porque van a quedar súper sorprendidos con esta nueva tecnología e integración que traemos para ustedes. Gracias, Catherine. Las otras preguntas que quedaron en el chat las vamos a responder a través de correo a cada uno de ustedes, pues ya no nos queda tiempo y vamos ya finalizando nuestro webinar. ¿Me puedes compartir la pantalla? Gracias. Por favor, me dicen si ya se están viendo. Bueno, queremos recordarles la invitación a nuestra conferencia de usuarios RQE 2023. En donde podremos ampliar los conocimientos, donde ustedes pueden conocer un poco más de cerca sobre todas estas herramientas, sobre todos estos productos, sobre las soluciones que les ayudarán para que su trabajo en cada una de sus instituciones sea de una forma mucho más fácil, con herramientas de última tecnología que les ayuden a todos. Estas son más o menos las temáticas que vamos a tener dentro de nuestra conferencia, la plenaria, donde ustedes saben que vamos a traer temas muy interesantes de interés para todos ustedes. Va a haber conferencistas internacionales, vamos a tener charlas técnicas, también vamos a tener el ExpoSIC. Aquellos que todavía no nos han mandado su mapa, recuerden que tenemos plazo hasta el viernes para mandar los mapas y poder hacer esa exposición y ganarse el premio que está ya listo esperándolos a ustedes. Tendremos el laboratorio de entrenamiento también y muchas otras cosas. Va a haber un aula, un salón de experiencia de nuestros clientes el 27 en horas de la tarde. Entonces, para que ustedes también conozcan cómo sus pares han podido implementar y mejorar en sus procesos y en sus proyectos utilizando ArcGIS. La conferencia, recordemos, es el 27 y 28 de septiembre en el edificio Ágora. Aquí tenemos este cuadro de código de barras para que aquellos que no se han registrado, por favor, háganlo en este momento. Los esperamos en esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por compartir este webinar en esta mañana y esperamos que hayamos cumplido con las expectativas que generamos al respecto. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Feliz día para todos. Hasta luego. Nos vemos en la QE. En la QE, 27 y 28. Gracias.